CaixaBank, con el deporte siempre. Histórico arranque de la Euskolabel Liga 2019, en la que Orio Baby Auto, 9 años después, consiguió hacerse con 2 banderas seguidas en un solo fin de semana. El semáforo se encargó de dar el pistoletazo de salida de la Euskolabel Liga 2019, en la que se disputó la 10ª bandera de Bilbao en el río Nervión. Los vencedores de la prueba contrarreloj fueron los de la San Nicolás de Orio Baby Auto, con un registro de 19 minutos y 31 segundos. Los aguiluchos sacaron 12 segundos de diferencia al segundo clasificado Santurtzi Iberdrola, que bogó desde la segunda tanda. Y las otras 3 embarcaciones, Cierven a Bahías de Vizcaya, Gofi Dondarribia y Urrabay Avia, que compitieron con Orio Baby Auto en la tanda de honor, acabaron en tercer, cuarto y quinto puesto respectivamente. La diferencia entre esas 4 embarcaciones no llegó ni a 2 segundos. La Sotera dominó la segunda tanda, siendo donostiarra la única trañera que pudo aguantar el ritmo impuesto por los vizcaínos. Por detrás, Ondarroa Zikautxo se hizo con la 7ª posición, mientras que Cabo acabó 9º, cediendo 43 segundos respecto a los de la San Nicolás. En la primera tanda bogaron los 2 recién ascendidos Astillero Repsol Electricidad y Gas y Lequillara Elecnor, junto con San Pedro y Kaiku. La vizcaitarra mostró su superioridad ganando la tanda con un tiempo de 20 minutos y 10 segundos, logrando así la 8ª posición, mientras que la Lequillara ocupó el 10º puesto. Asimismo, San Pedro y la San José 15ª completaron la tanda y ocuparon la penúltima y la 1ª posición. En la regata de Ciervena, Orio Baby Auto volvió a mostrar su superioridad ante los contrincantes y se llevó la 36ª bandera Petronor Ciervena. Los aguiluchos volvieron a saborear la miel de la victoria, aventajando en 3 segundos a la donostiarra que bogó desde la segunda tanda. En la tercera plaza se colocaron los locales Ciervena Bahías de Vizcaya, cediendo 5 segundos respecto a los de la San Nicolás, mientras la 4ª posición la ocupó Gofi Dondarribia. Santurtzi Iberdrola, por su parte, se fue hasta la 7ª plaza a 20 segundos de los ganadores. En la segunda tanda de la jornada la lideró la embarcación de la donostiarra y le valió para subirse a la 2ª posición. La Bovizcaya acabó 5ª en la clasificación a 5 segundos de la Bancha. Mientras tanto, Kaiku se dejó 11 segundos respecto a la donostiarra para colocarse en la 6ª plaza. Asimismo, Ondarroa Zikautxo completó la tanda conformándose con la 8ª posición. Cabo, por su parte, cuajó una gran regata venciendo en la primera tanda y aventajando en 16 segundos a Lequillara Elecnor. San Pedro y Astillero Repsol Electricidad y Gas, a su vez, disputaron hasta la última parada para eludir la 1ª posición que recayó sobre los cántabros. De esta manera, la clasificación de la Euskolabel Liga queda con Orio Baby Auto como líder en solitario con 24 puntos y aventajando en 4 puntos a los galipos, mientras que la donostiarra junto con Gofi Dondarribia completan el podium en tercer lugar a 6 puntos de los aguiluchos. En la clasificación del trofeo CaixaBank al mejor patrón, Arkaitz Díaz de la donostiarra se vistió con el maillot, obteniendo así 4 puntos en la clasificación tras los 3 puntos de la jornada de ayer. Ahora solo queda esperar a que pase la semana para poder sentir de nuevo todas esas emociones en la lucha por la corona CaixaBank, que nos trasladará el sábado a Santander y el domingo a Lequeitio.